el Sevilla. Navas. Está pidiendo Muriel. Aguanta Navas. Para la incorporación por el lado izquierdo. Ahí de atentos. Penalti. Penalti de Rosales sobre Joaquín Correa. Nos ha parecido claro en directo. Vamos a esperar a la repetición. Y ahí Correa en el recorte y Nolito, que va a saltar al terreno de juego. Ahí controla Correa. Y le mete el pie Rosales. Se equivoca Rosales, se equivoca. Ahí cuando ve que te ha ganado la partida en ese uno contra uno. Para el Sevilla, oportunidad para Ever Banega. Va. Y el gol, 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 gol. En el minuto 68 no engañó a Roberto, pero ajustó también el balón al palo, que acaba logrando el Sevilla 1, Málaga 0. Pues sí, la entrada de Banega ha cambiado radicalmente el partido. Penalti perfectamente tirado, ha adivinado el sitio Roberto, pero inalcanzable la opción que coge Michel. Tiene complicado el Málaga, pero está perdiendo tan solo por un gol a cero. Por tanto, tiene tiempo por delante. Pero atentos ahí a Muriel, no es fuera de juego. Sigue el colombiano, se planta dentro del área. ¡Gol! Esta vez no estaba en fuera de juego. Corrió poseído, conduciendo el balón para hacer enloquecer las gradas del Pijuán. Se coloca en un santiamén, en un plis plas, 2-0 el equipo de Berizzo. En el Pijuán, Sevilla 2, sufre Michel, Málaga 0. Pues un error de Rolón, pérdida de balón. Ahí Miguel Torres intenta llegar al cruce en velocidad con Muriel, pero Muriel es un jugador potente, se le ha quedado un balón que es el que más le gusta, con espacio, con en carrera, con potencia. Y ahí Miguel Torres intenta llegar una ayuda, pero ya es tarde, después de la pérdida de balón de Rolón. Luego tiene un pelín de suerte en la definición, porque le entra entre las piernas a Roberto. Golón, gol, mazazo muy fuerte para el Málaga.